De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto. ¿Cómo estamos en este camino ya? Se hace más pesadito, ¿no? Me recuerda a un alumno cuando yo hacía clase en un instituto industrial, y los niños no tenían nada que ver con el señor nunca, ni en octavo, nada, y pasaban a un colegio industrial y decían, menos van a tener religión, y ahí era obligación, 2 horas de religión. Y bueno, y ahí estaban, había un grupo que no habían oído nunca, y empezaron a gustar y veían. Y de repente uno me dijo, ¿sabe? Me dijo, cada vez que usted nos habla de ese caballero, de ese señor que está ahí, que usted nos dice que nos hace y nos quiere tanto, pero me voy dando cuenta que lo que yo hago en el día no corresponde mucho a lo que usted nos dice. Y hay algunas cosas que me cuestan mucho cambiar, así que mejor de repente no nos hable del caballero, me decía, ¿no es cierto? Entonces era un diálogo tan lindo porque ellos se fueron dando cuenta que a la medida que iba hablando de este caballero, de este señor, en su vida cotidiana, se iban dando cuenta que no estaban muy bien, e iban mejorando. Entonces, eso es lo mismo pasa contigo y conmigo, que muchas veces sacamos la palabra de Dios y nos dice que nos ama, que estamos bien, y ¡ay, míralo! Y de repente nos tira la orejita y nos habla de los enojos, como vamos a ver ahora, como hemos estado viendo este tiempo. No, esa palabra no es para mí, voy a sacar otra. Así que vamos recordando que esta palabra de Dios me tiene que hacer, es una espada de doble filo, dice, o sea, te va, te va arreglando. Y qué lindo que me arregle, qué rico que me descomponga. Es que señan que si me está descomponiendo es porque estaba mal y me está ayudando a arreglar. No que yo vivo en esa paz sola, nada me turba, nada más. Pero viene alguien, sonó el teléfono, vino alguna cosa, me quitaron la paz. Esa no es paz, pues, ¿ya? El Señor no te quiere sola, vino una familia, tienes que compartir con la familia, tienes que compartir con los que piensan iguales y no iguales a ti. Y alegre y contenta, ¿sí? Bien. Bueno, y como siempre, vamos a ver qué nos toca hoy día, ¿ya? Cada vez nos pone más pesadita la pista, pero es por tu bien. Es por tu bien y por el mío, así que digámosle, gracias, Señor, por compartir tu palabra con nosotros, por haber venido y decirnos, yo soy la verdad y la vida, ayúdanos a realmente hacerlo vida. Y hoy día, en 5, Mateo 5, vamos avanzando, del 21 al 22, mira el subtítulo, dice, comportamiento fraterno. Comportamiento fraterno, vamos a ver qué nos pide. Y dice, ¿han oído que se dijo a nuestros antepasados? No matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. Palabra de Dios. Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? ¿No es cierto? No matarás. Pero yo les digo que el que se enoje, o sea, no solo matar, tú y yo no matamos, ya hemos visto también en otros programas, hermano querido, que no matamos físicamente, pero cómo matamos diariamente con nuestro pelambre, con nuestra forma de hablar que no corresponde, cuando criticamos y estamos perjudicando al otro, cuando le hablamos mal de alguien al otro. A mí me pasó una experiencia cuando yo era catequista y llegué a un colegio nuevo. Y eran personas que de muy buena voluntad, entre comillas, que querían ayudarme, entre comillas, me hicieron ver que tuviera cuidado, porque mira, en este grupo hay una persona que hacía, mira, y en este otro grupo, ¡ay, cuidado! ¿Qué pasó? Yo no los conocía, pero cuando yo llegué a estar ahí, cuando yo llegué a hacer la catequesis, ¿qué pasó? Yo los miraba a todos iguales, menos a ella. Menos de la que me habían dicho, ojo, tengo que tener cuidado con ella. Entonces ya iba con un prejuicio, qué terrible, hermano querido. Y después de un tiempo me di cuenta que todo lo que me habían dicho era nada que ver. Y después me dijeron,
cuando yo compartí con otra persona, incluso un sacerdote en oración, me dijo, ora mucho por ellas porque están muy distantes. Y claro, la molestia que tenía una no que me la traspasó. Y yo después conversé con ella y le pedí disculpas porque ella notaba que yo era diferente con ella frente a los demás. Y conversamos y nos dimos cuenta cómo matas. A mí me la mataron a ella antes. Y todos los días nos pasa lo mismo. El enojo. Por ahí dice que tu enojo no pase más allá de la noche. No le des la tentación al diablo. El diablo quiere que te enojes por todo. El diablo quiere que pases enojada, que pases enojado, que pases molesto. Y te conoce, y sabe lo que te va a producir enojo, sabe lo que te va a producir molestia. Y está pum, pum, pum. Y nosotros tontamente le hacemos caso. Así que digámosle, Señor, ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a sacar todo lo que no es tuyo de nuestro corazón. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar de una madre que amo tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor, le enseñó sus primeras palabras, las mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado cuando enfermo también le cuidó, y juntó sus manitas pequeñas al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó. Paso seguro, infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste, algo vive en ti, que es más grande, que viene del cielo, es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre. Gracias, dijo, por tu inmenso amor.
Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó.